Hola amigos, pues aquí saludando a todos mis suscriptores, compañeros del grupo de herreros, un fraternal abrazo. Y bueno, para el público en general voy a mostrar en este nuevo material cómo realizar una chumacera a base de un balero para adaptarlo a un sistema de rodamiento. Espero les guste, me gustaría que fuera útil. Y bueno, vamos a comenzar. Estos son los materiales básicos que vamos a utilizar. Lo que es este tubo. Y no sé, me gustaría utilizar una solera. Una solerilla. Vamos a ver si la hacemos con este ángulo, sacar de este pedazo. No sé, pero bueno, ya en el desarrollo del video iremos viendo qué materiales son los que vamos a utilizar. ¿Sale? Acompáñenme. Bueno, aquí estamos una vez más, compañeros, amigos, continuando con el proyecto. Estuve buscando entre mis cachivaches y encontré por ahí unos pedazos de solera, como este. Y bueno, esto lo vamos a utilizar, cuatro de estos para armar nuestro proyecto. ¿Vale? Así que acompáñenme. Ahorita lo que voy a hacer es barrenar. Vamos a barrenarlo. Y posteriormente cortar tramos de tubo que se adapten a la circunferencia, al diámetro de nuestro balero. ¿Vale? Acompáñenme. Y bueno amigos, continuando con nuestro video, pues encontré algunos pedazos de solera que nos van a servir para nuestro video. Así que acompáñenme a observar, vamos a ver qué tal queda. Así vamos a asegurarlo para que no se nos vaya a volver a brincar como en otras ocasiones me ha sucedido. Decía, algo me faltaba, las pinzas de presión, porque la verdad está muy caliente y ahorita no estoy usando guante. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a echarle un poquito de lubricante para ayudarle a la broca en su desempeño. Como les mencionaba, para no maltratar el plato de mi banco, de mi taladro, vamos a echarle otro poco de lubricante. La primera de las cuatro soleras que les comentaba,
No voy a hacer la perforación en cada una de las piezas para no aburrirlos, así que vamos a adelantarle un poquito al video. ¿Qué les parece? ¿Vale? Muy bien. Bueno, amigos, pues aquí están ya las cuatro piezas que les mencionaba. Ya están terminadas con sus respectivos barrenos cada una. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro aporte, nuestro video. Es la etapa de medición. Vamos a tomar la medida más o menos cuánto mide el espesor de nuestra chumacera para adecuarlo al corte que vamos a realizar en nuestro tubo para formar su capucho. Más o menos un centímetro con 2 milímetros. Yo lo voy a dejar de 1.5 centímetros. Vamos a marcarnos nuestro vernier. Más o menos ahí. Entonces vamos a hacer el trazo en nuestro tubo para posteriormente meter la radial y que todo el corte sea los cuatro cortes que necesito, porque son cuatro valeros, acuérdense, son los que necesito, voy a necesitar, pero en este caso va a ser nada más uno para pura presentación, para meterle la radial y hacerlos todos uniforme, de una misma medida. ¿Sale? Vamos a trazarlo nuevamente porque no se marcó muy bien en la primer pasada. Acuérdense siempre de usar su equipo de seguridad. Yo en lo personal utilizo hasta donde pueda mis guantes, mis gafas, y mis tapones auditivos, ¿cómo se llama? Para proteger las orejas. Ahorita no me acuerdo cuál es el nombre. ¿Sale? Porque así sí es muy peligroso. Como pueden observar, aquí ya se marcó así. ¿Vale? Entonces vamos a darlo. Una pequeña interrupción, amigos. Es que llegaron a ofrecerme unas rebanadas de naranja y pues ahorita hace mucho calor. No desprecio la invitación. Así vamos a asegurar nuestro material para protegernos de cualquier imprevisto. ¿Vale? Otra cosa que les iba a mencionar, como es el diámetro de nuestro tubo es menor al diámetro de nuestro valero, vamos a tener que cortarle una sección y después rellenarlo con un pedazo de placa, de lámina o de solera como esta, y nos queda perfectamente. ¿Sale? Órale, pues. Tenemos nuestra primera sección de tubo. Posteriormente vamos a hacer el corte que les menciono aquí para que abra, se expanda
y nuestro galero logra entrar en su interior. Esto es lo que les comentaba, de que como es menor el diámetro de nuestro material al del balero, vamos a tener que abrirlo un poquitito para que se logre entrar. Y aquí pues no sé, rellenarle ya sea con soldadura o con el material que les mencioné. ¿Sale? Veamos. Pero antes de eso vamos a quitarle las rebabitas que se le formaron por el corte. Vamos a utilizar nuestra lima para que nos quede lo más pues más impecable, sobre todo que no nos vayamos a cortar con alguna de las rebabas. Listo, amigos, ya nada más una pasadita y ya. Un poquito fuerte, vamos a usar nuestras pinzas de presión. Bueno, seguimos con el forcejeo de nuestra pieza. Nada más un cachitito que le falta. Vamos a ver si ahí ya entra. Ya casi. Ya aquí lo podemos dar con martillo muy suave. Entró en su totalidad. Y bueno, ya que está formado el cuerpo, entonces vamos a soldarle en esta plaquita. Más o menos esta forma va a tener. ¿Vale? Y bueno, compañeros, con el aumento de material que les mencioné hace rato, nuestra pieza quedaría ya así. Lista para encapsular a nuestro balero y continuar con el proyecto de la chumacera. Así más o menos luce. En unos momentos más les muestro cómo va a quedar definitivamente. Sigan. Vamos a tratar de armarlo. No sería cosa de desgastarle esto o darle unos pequeños golpes a manera que ajuste al diámetro de nuestro balero. Esta sección nada más, un poco. Como podemos observar, ya casi se ajustó al diámetro, ahí estoy muy arriba, al diámetro de nuestro balero. Pero una vez que quede soldado en su base, en su placa, ese pequeño detalle ya no se va a apreciar con la soldadura. Ya no se va a apreciar con la soldadura. Una vez habiendo emparejado la parte de la sección que se veía un poquito desproporcionada, procedí también a desgastarle un poquito del tope del balero,
a manera de que quede bien asentado al momento de soldarlo sobre su base. Y bueno, prosigamos. Procurar más o menos que quede alineado a la mitad de su plaquita, de su base, para que quede lo más estético posible. Ahí está, más o menos. Ahí queda. Lo que sí estoy considerando es meterle una camisa de refuerzo a este capuchón, al capuchón del valero, para que tenga un mayor firmeza. Pero bueno, eso ya sobre la práctica lo iré analizando, si es o no conveniente meterle un segundo capuchón en esta parte que lo abarque aquí. De momento así va a quedar. Una vez habiendo concluido de soldarle ambos extremos, ya le metí tanto cordón aquí en esta parte como en esta otra parte para reforzarlo. Esta va a ser la apariencia que va a tener. Bueno, ahí lo dejo para que lo vean. Y posteriormente, bueno, ya lo veremos funcionando ya sobre el mecanismo sobre el cual va a realizar su función. De momento, pues parece que es todo, amigos. Espero les haya gustado. Y bueno, estamos en contacto.